Y a todas. Ayer han tenido la primer clase de contratos civiles y comerciales 2 con la doctora Josefina Tabano y ya empezaron a ver el tema de la compraventa. Nosotros vamos a ver específicamente una recorrida sobre boleto. Esto que está didácticamente acomodado en un Power en forma sencilla. No es un tema tan sencillo, es un tema además que recopila, digamos, en el Power la opinión de varios autores y a su vez es probable que no lo encuentren así organizados en los textos. Nosotros se lo hemos dejado lo más claro posible, lo que no significa que no tengan que ampliar, digamos, con bibliografía al respecto. Porque es un tema importante, es un tema el tema que vamos a ver hoy es boleto de compraventa de bienes inmuebles, es un tema que vuelven otra vez o que es fundamental ver después en derechos reales y es un tema también que está muy vinculado al área de concursos y quiebras, ¿sí? Con lo cual es un tema que ustedes van a seguir viendo a lo largo de lo que les queda de su trayectoria como estudiante hacia profesional y es un tema que es importante, digamos, que ustedes consoliden en el estudio también para rendir la materia y también como profesionales. Son de esos temas que, bueno, generalmente generan problemáticas y que además son de las cosas que ustedes habitualmente les pueden llegar a consultar, ni bien se reciban. Entonces, es muy importante que lo manejen. Está subido, como les dije, el Power al aula. Seguro, yo vi y por lo menos lo que dialogué con la doctora Josefina Tabano, ella también les había dado una actividad, así que solamente he subido el Power. Sí, probablemente después les dejé los fallos plenarios de la Corte para que los tengan ahí en el aula también, porque es importante que los pudieran tener para estudiar. Igual los pueden buscar, están citados en el Power, están sintetizados, digamos, por la cátedra para dar el tema, con la idea de que, como les digo, tengan ustedes la mayor claridad posible en este tema, que es un tema que es importante, significativo y que tiene impacto, digamos, en la sociedad. Bueno, voy a compartir. Ajá. A ver. Cancelar. ¿Por qué motivo? No me ha tomado el power. Esperen un minutito. A ver ahora. Recuerden siempre que es muy difícil admitir cuando uno está con el PowerPoint. Entonces yo les pido por favor en esto, traten de tener cierta puntualidad al momento de tener que ingresar. Más que nada para que uno los pueda admitir. Díganme, por favor, si ven el Power. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, pero sí se ve. Bueno, no lo voy a dejar en pantalla completa porque como yo no, mi señal de Wi-Fi es aérea. Lo que me suele ocurrir es que cuando lo quiero avanzar no corre el PowerPoint si lo dejo en pantalla completa. Así que lo que yo les voy a pedir es básicamente que ustedes me vayan diciendo si va corriendo. Si ustedes ven que no corre, entonces me avisan y lo vuelvo otra vez a cargar porque, bueno, es un problema lamentablemente del Wi-Fi. Esperemos que dentro de poco también nos podamos ver presencial en la facultad. Bueno, lo podemos dejar para lo último si quieren. No sé, o si alguno tiene dudas sobre la primer clase que dio ayer la doctora respecto de la bibliografía
los prácticos y eso, o estamos bien con eso. ¿No hay dudas? No, profe, ninguna. Profe, igual ayer. Sí, le escucho. No alcanzamos a ver la compraventa. Bueno, no importa, porque nosotros vamos a ver boleto. Dentro del boleto, dentro de la compraventa, uno de los temas es este, y este tema está preparado para que esté cerradito, así que no se preocupen. Empezamos con la clase y recuerden un poco, si ayer, no sé si la doctora Josefina Tabano, porque yo no pude entrar, generalmente entramos siempre a la primer clase, pero tenía un compromiso, así que no pude ingresar. Si les quedara alguna duda sobre el material, etcétera, me preguntan al finalizar. Bueno, vamos a ver el boleto de compra-venta de bien inmueble, sobre todo en torno a su problemática. Es uno de los temas del programa, como les dije yo, es cabeza de bolida, pero más allá de eso, es un tema importante, porque cuando nosotros hablamos de compra-venta de bienes inmuebles, estamos hablando de bienes que son de duración y que tienen un costo que son significativo a nivel patrimonial. Es decir, que toda persona que compra un inmueble no gasta habitualmente lo que le sobra, ¿sí? Tiene que ver mucho con el comercio, tiene que ver cómo se mueve ese comercio, pero también tiene que ver con el tráfico en materia de vivienda, específicamente los inmuebles destinados a vivienda, lo cual, esperen un segundito. Perdón, sonaba un celular. Sobre todos los inmuebles que están destinados a vivienda y sobre todo a vivienda familiar. Entonces, cuando hay este tema no se aborda en su contexto, en su globalidad, el problema es que dejamos a una parte muy vulnerable, que generalmente es el comprador, sin una solución. Esto es un poco lo que nosotros vamos a ver ahora, cómo desde una legislación original, como fue la del Código de Vélez, con una mirada, ustedes ya han rendido constitucional y han visto contratos civiles y comerciales 1, pero la mirada de Vélez es de ese código del siglo XIX, con una mirada sobre el derecho a la propiedad bastante rígida, estricta, y cómo a veces, fruto de lo que implica la mediación entre las personas y la comercialización, esas formalidades no se observan como se debe o como está en la normativa, pero se genera un conflicto social. Y este conflicto social se agrava no solamente porque es un conflicto judicial, sino porque además estamos hablando de un inmueble que está destinado a vivienda, a la vivienda familiar, en un país que en general, si bien es extenso y tiene muchas cosas lindas y tiene muchos recursos, tiene muchos déficits, entre ellos un déficit habitacional importante. Entonces, este tema vamos a ir viendo cómo evolucionó desde la época de Vélez, cómo es el régimen de su regulación en cuanto al contrato, en cuanto a la adquisición del derecho de dominio, y a partir de ahí, cómo ha ido evolucionando hasta llegar al código de hoy. Eso es un poquito lo que vamos a ver hoy. En general, cuando hablamos del boleto de compra-venta de bien inmueble, estamos hablando de un documento que se formaliza normalmente por instrumento privado, donde una persona interesada en adquirir una propiedad en un lugar determinado, que está a la venta, va, la mira, la elige por sus características y generalmente se negocia o se acuerda con la otra parte un precio. En esto, normalmente, es lo que se llama compraventa, ¿sí? El contrato de compraventa, nada más que acá recae sobre un bien inmueble. En general, en estos documentos, lo que se
establece es que, yo les he puesto acá nombres de fantasía, pero que una persona, que en este caso es Pedro, podría ser cualquier otro, dice que vende un inmueble. Y ese inmueble está perfectamente detallado, con su domicilio, su número, etcétera. Establece el precio al que se vende. Y por otra parte está el comprador, que en este caso yo le he puesto Mariana, que dice que compra, y que va a pagar ese precio en un plazo, por ejemplo, de 45 días. También, normalmente, además de establecerse cómo se paga el precio, se suele establecer una fecha en que se otorga la escritura traslativa de dominio y o la posesión del inmueble. Y acá ya se empieza a complicar, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, en general, nosotros podemos comprar un inmueble con un único pago, pero como les dije yo a ustedes, estos inmuebles generalmente tienen un precio alto y que depende muchas veces hasta de la gestión conexa de un préstamo, de la constitución de una hipoteca, lo mejor que garantiza ese préstamo, y todo eso hace que yo quiera comprar ya, pero que la formalidad de la adquisición la voy trasladando en el tiempo, es decir, con un pequeño plazo. O puedo pactar también que en vez de hacer un único pago, voy a hacer varios pagos pequeños hasta llegar al precio total, y que la escritura, que es el instrumento formal por el cual se adquiere el derecho de dominio sobre el inmueble, se va a otorgar una vez que se pague el precio total. Entonces, se genera ahí un desfasaje entre el momento en que yo decido comprar y la otra parte vender en un contrato de compra-venta, con el instrumento formal de escritura pública por el cual se adquiere el derecho de dominio por quien compró. Pero también puede ocurrir, y a veces suele ocurrir más de lo que ustedes creen, es que mientras esa persona paga el precio, yo le puedo dar como vendedor la posesión del material del inmueble, con todas las vicisitudes que pueden ocurrir en el medio. Por ejemplo, que esta persona no pague, o que ese inmueble que yo ya compré y estoy pagando, como no he hecho la escritura traslativa de dominio, no le inscribí en el registro de la propiedad inmueble, no tiene oponibilidad respecto de terceros. Entonces, todo esto, que parece sencillo, se va complejizando, ¿sí? Ahora vamos a ir analizando y desmembrando cada uno de estos pedacitos que yo les acabo de decir para ver cómo se han ido resolviendo. Ustedes recuerden, esto lo vimos en contratos 1, cuando vimos el objeto, creo, y algunas otras clases, que nosotros tenemos dos tipos de registros en materia jurídica en nuestro derecho, con dos tipos de efectos, perdón, es más apropiado. Los registros que son constitutivos de derecho y los registros que son declarativos de derecho. Un registro constitutivo de derecho, por ejemplo, es el registro de la propiedad automotor. ¿Esto qué implica? Que si yo transfiero un automotor pero no inscribo en el registro esa transferencia, es como si yo nunca me hubiera desprendido de ese automotor. Sigo siendo el titular dominial de ese automotor. Ya van a estudiar ustedes en reales, me van a decir, uy, profe, pero ¿qué pasa si yo igual lo entregué y queda mi nombre y esa persona choca? Todas esas cosas las van a ver en derechos reales, ¿sí? Pero, en principio, la adquisición del dominio se perfecciona con la inscripción en el registro. No se adquiere el dominio porque el registro es constitutivo, hasta que no se registra. Esto es diferente en materia de inmuebles. En materia de bienes inmuebles, el contrato de compraventa hecho entre partes, en principio, y formalizado inclusive en escritura pública entre comprador y vendedor, es oponible entre las partes. Pero para que ese acto de transferencia dominial sea oponible a los terceros,
yo debo inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Y ese registro tiene carácter declarativo que le da este efecto de la oponibilidad de mi derecho. ¿Se acuerdan? Nosotros en otras clases también de contratos 1 hemos dicho que para que yo pueda oponer un derecho a una tercera persona, ese derecho debe tener alguna forma de publicidad. Y esa publicidad frente a los demás puede ser posesoria o puede ser registral. Posesoria, por ejemplo, ahora estamos todos virtuales, pero si estuviéramos en la facultad y ustedes están tomando apuntes, o a lo mejor lo están haciendo desde su casa mientras escuchan la clase, la lapicera esa con la cual ustedes están escribiendo, ese es un acto material de posesión. Ustedes se sirven de esa cosa como si fueran el dueño. Y si estuvieran en un aula, todos quienes lo miramos, no dudaríamos en pensar de que la lapicera es de ustedes, es del que la tiene, cada uno de ustedes, y no que es de otra persona, ¿sí? Eso es lo que se llama la oponibilidad por acto posesorio. En otras situaciones, como nosotros vivimos en un estado que es complejo, con muchos habitantes, esa oponibilidad adquiere mucho más firmeza cuando es a su vez registral. Es decir, puedo yo no saber quién está en un campo en la valle, pero puedo ir al registro de la propiedad inmueble y verificar quién es el titular y por lo menos tener una idea, ¿sí? El último que está registrado se supone que es el propietario. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, profe, una pregunta. Y en los bienes muebles no registrables, ¿alcanza solamente con la posesión? Exactamente, exactamente. En los bienes muebles no registrables alcanza la posesión, la mayoría, ¿sí? Son muy pocos los bienes muebles registrables. Y en general, en los bienes muebles registrables, el registro tiene efecto constitutivo. De todos modos, como les digo, todos esos temas los van a ver con mucho más detalles en derechos reales, ¿sí? Acá lo importante es que esta primer noción así amplia que ustedes ya tienen de los registros nos permite ingresar en estas temáticas y poder, digamos, desmenuzarlas un poquito más y comprenderlas en su verdadero alcance, más allá de que específicamente van a profundizar este tema en derechos reales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el boleto de compraventa inmueble? En principio, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En el caso de la propiedad automotor, se adquiere el dominio con inscripción en el registro y en el caso de la propiedad inmueble, con la escritura. Exactamente. El registro. Y solo sería oponible en el caso, claro. Sí, sí. Es declarativo del acto. Yo doy a publicidad a todos los terceros de que he inscrito. Lo mismo que ocurre con el poder. Sí, en el mandato, ustedes vieron ya algo de comercial y han visto que hay un registro para esa inscripción como para la revocación. Son todos registros de publicidad en principio, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias, profe. Bien, no me molesta que me interrumpan, solo abran el micrófono porque recuerden que yo veo solo dos cuadraditos, porque en el resto tengo el power también, como ustedes. Entonces, no me molesta que interrumpan para nada. Bueno, entonces, este boleto de compraventa de bien inmueble, en principio, no tiene una definición legal, porque es un instrumento que surge de la práctica, básicamente. Porque para adquirir el dominio, como el Código de Vélez exigía la escritura pública, y para que yo le transfiera la propiedad, obviamente, voy a querer que primero me pague el precio total, de alguna manera lo que se hacía era este boleto de compraventa en un instrumento privado firmado por las partes, y bueno,
Este instrumento surgido de la práctica, por supuesto, en principio no estaba regulado y no tenía ninguna definición legal. Nosotros lo podemos definir como un instrumento privado típico para concretar el contrato de compra-venta de inmuebles, ¿sí? Porque, como hemos dicho, no tiene definición legal. A lo sumo, lo que podía ocurrir, como todo instrumento privado, ustedes recuerden la fecha en la que estipulan las partes, podríamos poner firma certificada ante notario como una forma de dotar ese instrumento privado de fecha cierta, ¿sí? Que acá es otro de los temas que son importantes. Esto, de alguna manera, en algunas situaciones conflictivas, también le puede dar oponibilidad a este instrumento. Entonces, en principio, nosotros vamos a arrancar a trabajar este tema con este temario. Vamos a ver cuál es la problemática general. Entre esto ya vimos que no tiene definición legal. Vamos a ver cuál es la posición fuerte del Código de Vélez. En el medio, antes del Código Civil y Comercial, hay una modificación muy importante que se le hace al Código en 1968, que es la Ley 17.711, que introdujo por primera vez la problemática del boleto de compraventa de bien inmueble en el artículo 1185 bis del Código de Vélez. Vamos a ver que empezó a elaborar la jurisprudencia para poder darle protección, sobre todo a la vivienda familiar, cuando estaba en juego esta vivienda familiar, o cuando el comprador era víctima también de un vendedor inescrupuloso o de un vendedor insolvente y que por lo tanto los acreedores le han embargado este inmueble que yo he comprado pero que todavía no he escriturado porque estoy pagando, ¿sí? Y cómo resuelve la jurisprudencia este tema de la oponibilidad. Para mirar, ver al final, cómo resuelve el Código Civil y Comercial actualmente el tema de la problemática del boleto de compra-venta de bien inmueble. Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero si ya está resuelto, porque es cierto que el Código Civil y Comercial nuevo resuelve mucho de esto, y ahora es como que le da un manto jurídico a toda esta problemática, es tan compleja la casuística que aparece vinculada al tema de boleto que es muy importante acá la evolución jurisprudencial y normativa que ha habido en torno de boleto. Porque cuando ustedes tengan que defender a un cliente que ha tenido uno de estos problemas y la situación, ustedes saben que las normas son generales, no pueden ver cada caso en particular. Entonces, muy importante que ustedes tengan este hilo porque les va a servir de soporte para poder justificar sus razonamientos jurídicos al momento de acompañar la defensa de su cliente. Entonces, continuamos. En materia de compraventa de bienes inmuebles, ustedes, esto sí ya lo han estudiado en Derecho Civil, parte general, la adquisición de bienes inmuebles se requiere dos requisitos, básicamente, el título y el modo, ¿sí? El título es la escritura pública y el modo es la tradición. Hay un artículo del Código que ya viene del Código Civil de Vélez, del artículo 577 del Código de Vélez, que dice que el acreedor no adquiere ningún derecho sobre la cosa antes de la tradición. Por eso nosotros simplificamos en ese adagio cuando ustedes ven caso fortuito, fuerza mayor, que dice las cosas perecen para su dueño. Y sí, si no le entregó y hubo una catástrofe y se perdió para quien era el dueño. Si yo todavía no hice posesión, no he transferido la propiedad. Entonces, para adquirir la propiedad de un bien inmueble se requiere título y se requiere modo. El título, el artículo 1184, que ahí lo tienen ustedes dentro de la doctrina, el artículo 1184 exigía que se hiciera toda adquisición de derechos sobre bien inmueble
con escritura pública, es decir, que era formal, bajo pena de nulidad. ¿Qué significa en la clasificación de los contratos? Que ya ustedes han visto contratos 1 y he visto ahí nombrecitos de algunos que ya rindieron. ¿Qué significa que la forma sea exigida bajo pena de nulidad? ¿Qué tipo de contrato era para ustedes? Formal, solemne. Bien, formal, solemne. ¿Y dentro de los solemnes? Absoluto. Absolutitatem. Muy bien, formal, solemne, absoluto o absolemnitatem. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no observo la forma establecida en el código, el contrato o el acto, en este caso el contrato, es nulo. ¿Qué pasa? Como este instrumento privado, les he dicho yo, que era habitual para formalizar esta compra-venta mientras se pagaba el precio, la gran discusión era qué pasaba si en el medio, por ejemplo, yo le vendo a otra persona un inmueble que me está pagando en 12 cuotas mensuales y consecutivas. Una vez pactamos que una vez que él termine de pagar, vamos a hacer la escritura. Está pagando la cuarta cuota y como yo no he hecho la escritura translativa de dominio y quizás tampoco le he dado la posesión todavía material del inmueble, un deudor mío, yo soy la vendedora, embarga esa propiedad y la quiere rematar. ¿Qué hace este vendedor? ¿Puede, este comprador, puede reclamarme lo que ya pagó? ¿Hay un contrato que nos vincula, que hace que el vendedor, en este caso, esté en incumplimiento con el comprador? ¿O el que está incumpliendo es el que compró porque no observó la forma al momento de comprar y, por lo tanto, debe perder todos los derechos y todo lo que ha pagado? Supongamos otro caso. ¿Qué pasa si yo soy la compradora, al revés, y estoy pagando 12 cuotas? Cuando estoy pagando la onceava cuota, hay una hiperinflación que me hace re difícil pagar la última cuota. Entonces, como todavía no hemos hecho la escritura, el vendedor me dice, bueno, todo lo que pagaste me lo dejo como indemnización. Como has incumplido, resuelvo el contrato y me dejo todo. Y a mí, que me quedaba una sola cuota, ya me quedo sin la propiedad por incumplimiento. Bueno, todas estas situaciones se daban en torno a este debate. Entonces empezaron a surgir doctrinas que revisaban esto, a ver si podíamos o no podíamos encontrarle alguna forma para que ambas partes, de alguna manera, el que compra y el que vende, durante ese periodo de tiempo entre que se hace el acto de la compra-venta y se hace la escritura translativa de dominio, ocurriera alguna vicisitud de estas que yo les acabo de ejemplificar, pudieran estar protegidos de alguna manera. Bueno, ahí surgen dos teorías, básicamente. Hay más teorías. Sí. Antes de continuar, ahí tengo una duda. Por ejemplo, se da en un caso muy recurrente, por ahí, o no sé, yo he escuchado mucho. Porque usted nos está diciendo que para constituir el derecho necesitamos esos dos elementos, ¿no es cierto? El título y el modo. Bueno, sucede, por ejemplo, que se suele utilizar a veces, por ejemplo, en las áreas rurales, cuando se hacen las compras de, por ejemplo, ya sea de un terreno, lo que sea, pero menor a 5 hectáreas, no se puede escriturar. Bueno, ¿qué pasa con aquellas ventas o las compras? O cuando una persona va y compra un terreno en un área rural menor a 5 hectáreas, es decir, que no va a poder escriturar, pero aún así hace la compra. O sea que lo único que va a poder hacer es la tradición y, bueno, y tendrá el boleto de compra-venta, pero jamás va a poder hacer el otro elemento, que sería el título, es decir, hacer la escritura de ese inmueble. Bueno, vamos a ver qué opciones podría llegar a tener. Entonces después nos va a explicar. Por ahora estamos en la problemática. Listo. Igual, cosas así más específicas las van a profundizar también en derechos reales, ¿sí? Acá, recuerden, por ejemplo, hasta donde usted nos explicó, sería como, no sería oponible, es decir, nunca va a adquirir la propiedad de ese inmueble.
Bueno, sería, ahí estamos. Donde usted nos explicó. Exactamente. Nosotros acá, en torno a este debate, tenemos dos posturas bien marcadas y en el medio vamos a tener dos o tres posturas intermedias, ¿sí? En la cual nosotros no nos vamos a detener tanto, nos vamos a detener en las dos posturas extremas. Más que nada, a mí lo que me interesa de la clase de hoy es que ustedes lo comprendan al tema, ¿sí? Después lo profundizan con los textos y están las consultas para todos los otros detalles que ustedes vayan descubriendo a medida que ustedes estudian. ¿Qué posturas vamos a encontrar? Una, la postura formalista. Que la postura formalista, justamente, como usted decía recién, se enrola en que este es un contrato, como hemos dicho recién, dentro de la clasificación de los contratos, formal ad solenitatem. Por lo tanto, si las partes hicieron un instrumento privado, lo va a clasificar como si fuera un antecontrato o una promesa bilateral de compraventa o como un contrato preliminar. Es decir, va a ser nulo como compra-venta de bien inmueble por defecto de forma, ¿sí? Porque no tiene la forma requerida por la ley, pero vale como otro contrato, ya sea como un antecontrato, una promesa bilateral de compra-venta o un contrato preliminar, en que las partes se obligan, de alguna manera, a hacer la escritura pública. ¿Cuál es el problema de esto? Que como toda obligación de hacer, ustedes saben, no se puede ejecutar en forma coactiva sobre la persona. Entonces el otro debate era si esta persona que vendió no quiere escriturar, si yo la puedo obligar judicialmente a que lo haga. Bueno, esta doctrina entendía que no. Que no se podía. Entonces, como no se podía suplir la voluntad del vendedor de ninguna forma, todo se resolvía como una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Esto en esta postura. Vamos a ver la otra postura, que es la no formalista, que justamente quien sostiene esta postura y la viene perfilando es el doctor Guillermo Borda, que es quien después, unos años después, va a ser el redactor de la ley 17.711. Entonces va a introducir en el código un poquito su mirada sobre este tema. ¿Qué dice él? Que en realidad, cuando una parte dice que compra y la otra dice que vende, lo que está haciendo es una compraventa. Es decir, que el contrato como contrato de compraventa es válido. Es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes y que, por lo tanto, esa escritura traslativa del dominio es un efecto, que el efecto que hace es hacer adquirir el derecho de dominio, pero que la compraventa como compraventa es válida. Para eso, o como fundamento más importante, toma en cuenta el artículo 1323 del Código de Vélez, que define a la compraventa como aquel contrato por el cual dice una parte se obliga, y esto es importante, ténganlo en cuenta para el examen también, porque en la compraventa siempre una parte se obliga a entregar una cosa a cambio de un precio en dinero, que la otra se obliga a entregar. Entonces, siempre hay una obligación, no es un contrato real, es decir, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Por eso, para él, era muy claro que lo que hay acá es un efecto del contrato, que es hacer la escritura traslativa de dominio, que el contrato como tal es válido y, por lo tanto, es exigible. A su vez, admite, por ello, el cumplimiento forzado de la obligación, porque ustedes recuerden que en el Código de Vélez, esto lo han visto en obligaciones también, cuando en el artículo 505 viejo del Código de Vélez, entre las facultades que tiene el acreedor es hacérselo cumplir por otro a costa del deudor. Es una de las facultades que tiene el acreedor cuando la obligación es de hacer. ¿Quién determina eso? El juez. Entonces, acá el juez debería
digamos, emplazar al vendedor a que suscriba la escritura pública, y si éste no lo quiere hacer, la suscribe el juez a costa del vendedor. ¿Se entiende? Y por otra parte, un argumento muy importante que dice Borda es que en el ideario, si nosotros nos vamos a qué es lo que las partes han querido hacer al momento de celebrar el acto, que es uno de los principios de interpretación de los contratos, igual que las conductas posteriores a la celebración, siempre han entendido que aun cuando no hayan hecho la escritura pública, en su, digamos, consentimiento, ambas saben que una vende y la otra compra, y que por lo tanto hay que respetar la voluntad de las partes. Esto, recuerden ustedes, que el ámbito contractual, o en el ámbito contractual, estamos dentro del principio de la autonomía de la voluntad, y que tiene mucha, digamos, importancia significativa en este ámbito, que es el ámbito contractual. Entonces, para la tesis formalista, como dijimos recién, como efecto, si la persona no quería suscribir la escritura pública, no quedaba otra que resolverse como una obligación de hacer prevista en el artículo 1187, y lo único que se le podía exigir a este vendedor es la indemnización de daños y perjuicios. Mientras que para la tesis no formalista, que vimos recién de Borda, sí es posible, porque considera que es un efecto la exigencia de la escritura y no un contrato formal ad solemnitatem, y que por lo tanto el juez podría suscribir la escritura en un juicio por escrituración si el vendedor no quisiera hacerlo. Esta posición de Borda tiene lugar o una aplicación jurídica en el año 1951 en un fallo plenario de la provincia de Buenos Aires, Cáceres de Fanzino con Rodríguez Conde, donde justamente se determina que procede esta condena escritural y que el juez puede firmar la escritura si el obligado no lo hace. A partir de allí, esta solución plenaria recorrió rápidamente el país y por lo tanto, a los efectos prácticos, termina, digamos, unificándose las posiciones. Pero siempre queda este debate latente en el medio, y que si ustedes ven, cuando vean los libros, van a ver que en los congresos siempre, porque claro, no había normativa, estamos hablando de soluciones jurisprudenciales y soluciones, como yo les digo, más que nada orientadas básicamente a proteger la vivienda. Entonces, a modo de síntesis, ahí tienen ustedes esta plaquita que sintetiza cómo llegamos a esta solución. Vamos a hacer esta evolución legislativa tomando como punto de partida la 17.7.11, que es del año 1968. Antes y después de esta ley, vamos a empezar a ver algunos movimientos legislativos que tienden a darle protección al adquirente con boleto. ¿Por qué? Porque justamente, yo les dije a ustedes, nuestro país se caracteriza por tener un déficit habitacional. Ustedes habrán visto hasta el día de hoy lo difícil y casi imposible que es acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda familiar. Porque en un país que hay tanta inflación, donde siempre se toma como referencia el dólar, que vive prácticamente, les diría, en un ciclo casi virtuoso de 5 años, cada 5 años una crisis económica importante, es muy difícil endeudarse a largo plazo. Entonces, esto hace que haya un déficit habitacional que no es de ahora, que lamentablemente nuestro país arrastra desde hace muchos años, y que frente a esta situación, de alguna manera, se ha querido ir protegiendo sobre todo a este adquirente con boleto, que pague en cuotas, en pequeñas cuotitas, su inmueble, hasta que logra tener una escritura, y protegerlo sobre todo de estos vaivenes económicos. La primera ley que vamos a encontrar
es del año 1950, la tienen ustedes en el programa, es la ley 14.005, que fue modificada en el año 1985 y que está vigente, ¿sí? El Código Civil y Comercial la ha mantenido en vigencia, no la ha derogado a pesar de la regulación nueva, porque es una legislación específica, es decir, complementa el código. ¿Qué regula esta ley? La venta de inmuebles fraccionados en lotes, ¿sí? Nosotros hoy, ustedes quizás lo que más habitualmente pueden conocer y que tiene sobre todo otra consecuencia más de las crisis de nuestro país, que es la inseguridad, el crecimiento de los barrios privados. Pero previo a este fenómeno de los barrios privados, que son barrios cerrados, ¿sí? Básicamente, lo que solía ocurrir es que con el proceso de urbanización, campos grandes que eran productivos se lotean y se fraccionan y se van vendiendo como lotes, pero para la construcción de vivienda. Es decir, se le cambia el destino. Esto es un fenómeno que aquellos que vivan en otros departamentos, que no sean del Gran Mendoza, sin irnos más lejos, Maipú, Junín, San Martín, pueden advertir cómo hay fincas que se han ido convirtiendo, de alguna manera se han ido fraccionando en lotes y se han ido vendiendo. Es decir, lotes sin construcción. En estos casos, cuando el lote se fraccionaba, como el lote también es caro, se venden cuotas por mensualidades. Entonces, lo que se pacta en estos casos es que cuando la persona termina de pagar el precio total de su lote, ahí recién se va a hacer la escritura de la compra traslativa de dominio. Esto dio lugar a distintos abusos, como el que les comentaba yo. Por ejemplo, que yo estoy pagando y justo hay una crisis importante, no puedo pagar una cuota y el vendedor me resuelve el contrato y se deja todo en concepto de indemnización. Otra posibilidad es que como esa inscripción traslativa no está hecha en el registro de la propiedad inmueble, un acreedor del que vende embargue y remate eso que yo estoy pagando y que a lo mejor ya he casi terminado de pagar. Inclusive, a veces, habiendo hecho construcción, supongamos que compré el lote, me dio la posesión, yo empecé a construir mi casita y de golpe o me resuelve o todo el inmueble va a remate por una deuda que tiene el vendedor. U otra cosa que podía ocurrir también y que ha ocurrido, y de hecho ha ocurrido mucho, por eso sale la ley, es que el mismo vendedor, abusándose de la gente que motivada por tener su primer inmueble, construir, vendiera ese lote a más de una persona. Y como no hay ningún registro, yo ignorar esa situación y encontrarme de golpe con una persona que está viviendo en el terreno que yo desconocía, ¿sí? Esas eran las tres situaciones que se sabían dar habitualmente en este tipo de compraventa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Perdonen que les pregunte, pero como no los veo, para mí es importante saber que todavía están ahí y que cualquier cosa me pregunta. Bueno, entonces, ¿esta ley qué hizo? Vino a poner orden en esto y exigió que toda persona que quisiera fraccionar un inmueble grande en fracciones más pequeñas y a su vez venderlas por mensualidades, tenía necesariamente que afectar ese terreno con un plano que se hace, una afectación por escritura pública, y ese plano con esos lotes y esa afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Y a medida que yo voy vendiendo los lotes, puedo ir inscribiendo esos boletos, que son instrumentos privados, en el registro. ¿Para qué? Para darle oponibilidad a cualquier otra persona de que ese inmueble ya tiene un adquirente que lo va comprando en cuotas o mensualidades. Si ese inmueble estaba hipotecado,
Para poder fraccionarlo, yo necesito el consentimiento del acreedor hipotecario. ¿Para qué? Para que esa deuda que recaía sobre todo ese inmueble grande se fraccione en cada uno de los lotes. Y si el propietario del inmueble grande no paga la deuda, no fuera remate aún con los boletos, aquellos adquirientes con boletos, sino que primero se vendieran aquellos lotes que no, sobre los cuales no había ninguna compraventa, ¿sí? ¿Qué permite esto? Que por primera vez un instrumento privado, que es un boleto de compraventa, puede ingresar al registro de la propiedad inmueble con efecto declarativo y oponibilidad respecto de tercero. Si el si ese boleto se incorporaba en el registro dentro de los 30 días de haberse celebrado la compraventa, la fecha en que es oponible es a partir de la fecha de su celebración, es decir, se corre para adelante. Si yo lo hago después de ese tiempo, es a partir de que ingrese al registro y se toma razón en el registro. A partir de allí, esa venta es oponible a terceros. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. A su vez, había otra posibilidad. Si yo había hecho construcciones equivalentes al 50% del valor del inmueble, el vendedor no me puede resolver por incumplimiento, ¿sí? Y puedo demandar por escrituración. Fíjense los beneficios que ya preveía esta ley en 1950. Siguiendo ese espíritu, en el año 1968 se sanciona la ley 17.711. Yo ya les anticipé que uno de esos redactores, el más importante, fue Guillermo Borda, que es el autor de la tesis no formalista. Entonces, viene a traer al código esta interpretación doctrinaria con un artículo, un solo artículo, el 1185 bis, pero en el código de Vélez. ¿Cuál es el problema de este artículo? Que circunscribe la problemática del boleto pura y exclusivamente al concurso o a la quiebra del vendedor. Dice así: los boletos de compra-venta de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al concurso o a la quiebra del vendedor si hubiera abonado el 25% del precio. El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio. Bueno, pequeños detalles que va a arrastrar después la otra conflictiva. En primer lugar, hablamos de un adquirente de buena fe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sobre qué vamos a valorar la buena fe de este adquirente? Si estamos hablando del concurso o quiebra del vendedor. ¿Se anima alguien? De que no sabía que estaba en quiebra. Que más, más que estar en quiebra, ¿en qué? ¿Qué determina después la quiebra o el concurso? El estado de insolvencia. ¿Y cómo se llama en términos de pago? Muy bien, un estado de cesación de pago. Exactamente. Entonces, la doctrina, porque esto ya no lo dice el artículo, interpretaba que un adquirente de buena fe es aquel que ignora que quien vende se encuentra en una situación de cesación de pago. Recuerden ustedes, esto lo han visto en obligaciones, no van a ver en profundidad en quiebra, pero los conceptos generales es importante que no se los olviden. Cuando yo declaro la quiebra o el concurso preventivo, hay un periodo de sospecha desde la fecha de la sentencia del juez que declara la apertura del concurso o de la quiebra hacia 2 años adelante. Y en esa sentencia el juez determina cuál es la fecha probable en que ese deudor ha caído o se encuentra en un estado de cesación de pago. Entonces, hace caer
caer en sospecha todos esos actos que se realizaron en ese periodo, que pueden haberse realizado en fraude a los acreedores de, esta, de este concursado quebrado, ¿sí? Por eso, el primer requisito para que yo pueda oponer este derecho como adquiriente por boleto, es decir, los acreedores ignoran que yo voy a sacar este inmueble, imagínense, un inmueble con el valor importante que tiene. Recuerden que el patrimonio es prenda común de los acreedores. Y yo vengo como de afuera a sacarle a la masa de acreedores un inmueble porque lo compré por boleto de compra-venta que no inscribí en el registro de la propiedad. Delicado, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que probar para que sea factible que yo ponga este derecho de adquisición por compra-venta, por boleto, es que soy un adquiriente de buena fe. Esto quiere decir que ignoraba ese estado de cesación de pago. En segundo lugar, debo haber abonado el 25% del precio. Y acá también había una discusión en la doctrina. Si yo ese 25% del precio lo tenía que tener pagado mientras desconocía el estado de cesación de pago, porque recuerden que puedo estar pagando, me puede faltar el 75% a la época del concurso quiebra. Entonces, ahí había una postura doctrinaria que decía, bueno, además tiene que probar que ese 25% lo pago en un periodo de buena fe. Es decir, todo esto para que yo pudiera ingresar al concurso y sacar del patrimonio de este deudor este inmueble que yo adquirí por compra-venta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. El problema es que esta es una situación específica, que es concurso y quiebra del vendedor. ¿Qué pasa si no es una situación de concurso y quiebra? Es decir, el vendedor tiene este único bien inmueble que lo ha vendido por boleto, por instrumento privado, que todavía no inscribió en el registro de la propiedad, porque yo, el comprador, lo estoy pagando en cuotas y hemos dicho que vamos a escriturar cuando yo termine de pagar, pero él adquiere un crédito personal y firma unos pagarés y después le ejecutan la deuda. Como no paga, embargan el inmueble, como no pagan el juicio, terminan rematando este bien, que es el único bien inmueble que tiene la persona. ¿Puedo yo oponer esa adquisición por boleto en una ejecución individual? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dirían ustedes como abogados? Está solo este artículo. ¿Se puede? No. No. Porque si se tiene ese concurso quiebra. Bien, a ver, ¿quién más? ¿Les parece justo? Justo no me parece, pero es lo que dice el artículo, por lo menos, que nada más son oponibles al concurso quiebra. Bien, esa es una posición, ¿sí? La posición restrictiva, que dice, miren, este artículo dice que solo es oponible en esta plataforma fáctica. Si no hay concurso quiebra y es una ejecución individual, aunque sea un destino de vivienda familiar, no es oponible la adquisición por boleto en la ejecución individual. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, este criterio de justicia y de equidad, sobre todo cuando está en juego la vivienda familiar, y ustedes recuerden que con el tema de la vivienda familiar hay una evolución también en el derecho, en la evolución de los derechos fundamentales de la persona como garantía de protección progresiva de derechos, es decir, estos derechos que se van reconociendo hacia adelante y que yo después no puedo retroceder en la protección, que hicieron especialmente que la jurisprudencia empezara a ampliar ese criterio con un criterio también restrictivo en cuanto a los requisitos, pero que pudiera extenderse a estas ejecuciones de carácter individual, que no son procesos universales como el concurso y la quiebra, por equidad también y por justicia, sobre todo pensando en que pueda estar en juego la vivienda familiar. Justamente una de las provincias que
amplió con un criterio jurisprudencial fue la provincia de Mendoza, con un fallo muy importante de bueno, esto es lo que hemos hablado recién, ¿sí? Así que no. Un fallo muy importante con un voto de la doctora Kemmelmacher de Carlucci antes de que ella se jubilara como ministra de la Corte. Ustedes saben que la verdad es que contar y leer cada sentencia de la doctora Kemmelmacher realmente es algo muy relevante y significativo para el aprendizaje jurídico, porque justamente ella fundamenta muy bien los criterios y va mostrando también cómo en el derecho comparado, cómo en el derecho constitucional de los derechos humanos, etcétera, y cómo dentro del mismo esquema jurídico de nuestro derecho, si bien no está taxativamente determinado de esa manera, haciendo una interpretación integrativa y sistemática del ordenamiento jurídico, hay situaciones que yo, por equidad y justicia, las puedo contemplar. El primer fallo es el fallo Ongaro de Mini, que después es confirmado, es un fallo plenario de la provincia de Mendoza, que después es confirmado por otro fallo plenario, que es Fernández Ángel en Fernández contra Covirán, responsabilidad limitada, ¿sí? Los tienen citados acá en el Power, donde la verdad que explica estos fundamentos que yo les digo y va desagregando los requisitos. Dice, bueno, si no estamos en concurso y quiebra para no alterar el espíritu de la norma, en algunos casos particulares donde se presenten estos requisitos, nosotros podríamos considerar la oponibilidad del boleto en una ejecución individual siempre que se puedan probar. ¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, la posesión. Es decir, que la persona esté en posesión material del inmueble. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que una forma de oponer los derechos es la publicidad. Y una forma, la forma por excelencia de publicidad del ejercicio de un derecho es ejercerlo. Por lo tanto, si yo adquirí un inmueble que todavía estoy pagando en cuotas, pero estoy en posesión, es decir, el dueño registral me ha permitido entrar, me ha permitido comenzar a vivir, me ha permitido comenzar a hacer arreglos en la propiedad, etcétera, yo tengo, en ese caso, la posesión material. ¿Eso qué significa? Que con una pequeña inspección que pudiera haber hecho cualquier acreedor, se podría haber dado cuenta que ahí había una persona, ¿sí? Que estaba también sirviéndose de la cosa. Si no hay publicidad posesoria, tiene que haber siempre algún tipo de oponibilidad de publicidad que vamos a ver que puede ser registrar. En segundo lugar, el pago del precio, que nunca puede ser inferior al 25%, con este debate que yo les digo de la buena fe. Si esa buena fe es en el transcurso del pago del 25% del precio o no. Bueno, ahí la mayoría de la doctrina hay mitad para un lado y mitad para otro. En segundo lugar, el destino a vivienda. En el fallo Ongaro de Mini, la ley de concurso y quiebra, es decir, la ley especial, exigía que para que el boleto sea oponible en el concurso y quiebra, el inmueble tenía que tener destino a vivienda. Si bien no lo decía el artículo 1185 del Código Civil, bis, sí lo decía la ley de concurso y quiebra. Entonces, este fallo, el primero, Ongaro de Mini, dice, además debe tener destino a vivienda. Con posterioridad se modifica la ley de concurso y quiebra, la 19.551, y se le quita a la oponibilidad del boleto el destino a vivienda. Entonces, a partir de allí, con el plenario Fernández, que es de fecha posterior, se ratifica el criterio jurisprudencial del plenario anterior, pero ya no se exige este destino de vivienda específico de la adquisición del inmueble para poder oponer el boleto, ¿sí? Este caso
es una interpretación amplia del artículo 1185 bis, aplicando la misma doctrina para casos no concursales, ¿sí? Algunas provincias, después de este fallo de la provincia de Mendoza, este fallo plenario, adoptaron también esta posición. Otros, en otra postura doctrinaria, se han mantenido en la postura restrictiva que no es posible. Por ejemplo, Rivera opina que, digamos, que esta solución de la Corte de Mendoza no era adecuada. En la práctica, con el transcurso del tiempo, se fue como, digamos, aceptando esta posición más amplia en materia interpretativa. Se fue trabajando también en los distintos congresos, que de derecho, esta posición, para finalmente terminarse de imponer fundamentalmente en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial actual que tenemos nosotros en vigencia, ¿sí? Que en dos artículos, en dos artículos, en 1170 y el 1171, prevé la oponibilidad del boleto en uno para casos de ejecución individual y en otros para casos de procesos concursales de tipo universal. En cada uno de los artículos, con casi los mismos requisitos que ya ese fallo plenario había traído anteriormente. Y por último, nos queda un supuesto más de boleto, que es la compraventa de bienes inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Esto no son más y nada menos que los edificios, que pueden estar en forma vertical o pueden estar en un formato horizontal, ¿sí? Pero donde cada uno es, digamos, adquiere el derecho de propiedad sobre una unidad de ese total. Acá también se generaba este problema que yo les comentaba, parecido al de la venta de lotes por mensualidades, pero en este caso con departamentos, donde inclusive si ustedes miran diarios de la época, solía ocurrir que una empresa constructora compraba un inmueble grande, sobre ese inmueble empezaba a construir departamentos, unidades en propiedad horizontal, de cualquiera de las formas, y no terminaba la construcción o a punto de terminarla, la empresa caía en concurso, quiebra, y por lo tanto quienes iban pagando esas unidades, que es muy común o habitual la compra-venta en pozo de los departamentos. En pozo quiere decir cuando se está empezando a construir, que inclusive es mucho más barato comprar cuando está en pozo, se quedaban sin la posibilidad de la adquisición de esos departamentos, que en algunos casos podría o no ser un costo importante, pero si hablamos de un departamento, piensen ustedes, un departamento en pleno centro de la provincia de Mendoza, en estos edificios con amenities y qué sé yo, tienen un costo significativo, importante, económico para el mercado. Bueno, para estos casos se sanciona, ya después de la ley 17.711, en el año 1972, la ley 19.724. Esta ley expresamente hace como objeto de protección este tipo de adquisición y permite que, o obliga, algo similar a la venta de lotes por mensualidades. Aquella empresa que quiera construir un edificio y vender unidades de propiedad horizontal debía hacer el plano con todo el proyecto debidamente aprobado. Ese plano, se afectaba el inmueble a ese plano con esa subdivisión de propiedad horizontal y se inscribía en el registro de la propiedad inmueble. Eso era un trámite bastante costoso porque todo eso está aforado con impuestos, más allá de la forma que es instrumento público, la forma de su afectación, más los planos aprobados no solamente por catastro, sino también por la municipalidad. Es decir, que todo esto ya implicaba un costo bastante elevado solo para la afectación y obligaba a su vez
en el periodo precontractual a que el vendedor informara detalladamente, es decir, son los primeros, las primeras exigencias del deber de información al estilo de la Ley de Defensa del Consumidor. A punto tal que si la persona va pagando en cuotas esa unidad y el vendedor no le informa cada tanto el estado de evolución de la construcción, etcétera, el tema era si yo puedo suspender o no los pagos como comprador hasta tanto el otro me informe en cómo va, la construcción. Bueno, esto no estaba previsto en la ley hasta que hubo un fallo plenario, Cotton con Tutuján, ahí tienen ustedes la cita, donde le reconoce a un adquirente por boleto en prehorizontalidad suspender los pagos sin que el vendedor pueda resolver por incumplimiento cuando incumplía ese deber de información. A su vez, permite esta ley que estos boletos, que son instrumentos privados, a medida que el vendedor va vendiendo esas unidades, los inscriba en el registro de la propiedad inmueble en esa afectación que se hace de las unidades por plano que queda registrada en el registro, ¿sí? En la práctica no tuvo mucha aplicación esta ley porque, como yo les comentaba recién, el periodo de afectación era muy caro. Entonces, en general, las empresas constructoras dilataban, empezaban a publicitar, a hacer la publicidad, todo, y no terminaban afectando a propiedad horizontal, y el mayor problema se presentaba si después la constructora caía en concurso y quiebra, porque la ley decía que privaba de efectos a los contratos si no se cumplían con las formalidades establecidas por la ley. Entonces, medio como que dejaba al comprador también en un estado de indefensión, es decir, era muy oneroso por un lado, esto hacía que no se cumpliera, y por otro lado, el comprador, que no es un conocedor del derecho y a lo mejor no sabía que había que hacer este trámite, quedaba en un estado de indefensión si ocurría la situación del concurso quiebra de la empresa constructora. Bueno, esto se ha resuelto en el nuevo Código Civil y Comercial con, la postura que ha prevalecido también en los distintos congresos en que se ha venido debatiendo este tema, que es sustituir esta afectación a la prehorizontalidad por la contratación de un seguro de responsabilidad, que eso sí es obligatorio, más el deber de información y otras cositas más que ustedes profundicen cuando lo estudien, para garantizar que si se llega a frustrar de alguna manera la entrega de la unidad, se pudiera recuperar el dinero que se ha invertido en esta compra. Bueno, hasta acá, y sé que como siempre las clases no son ideales así por plataforma, pero quiero saber si han entendido lo importante del tema y si hay alguna duda. Sí, profe, muy entendido. Muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Claro. Sí, profe, yo tengo claro. Tengo una duda con la última parte que dijo que se sustituía la afectación por el seguro, ¿y qué más? Se sustituye esa afectación por un seguro, pero se mantienen todos los otros deberes de información y de afectación en el registro de la propiedad. Pero esto permite que si el comprador cae en concurso, el vendedor, que generalmente es una empresa constructora, cayera en un estado de insolvencia, los compradores pueden recuperar el dinero pagado aunque no se les haya entregado la unidad. Profe, yo tengo una consulta, que nosotros una vez que vendimos un vehículo automotor, compramos en un papel, que imagino que a veces es un boleto compra-venta, pero no sé si también rige para bienes registrables, por ejemplo, como un automotor. Sí, a ver, en general los aspectos son los mismos. El registro de la propiedad automotor es constitutivo, entonces generalmente tiene documentos formales que son del registro,
que son los que se firman y se tienen que firmar ante el oficial del registro de la propiedad automotor, que es el que normalmente se llama 08, que a lo mejor ustedes han escuchado. A veces, cuando yo hago esa operación en una agencia de autos, lo que suele ocurrir es que en vez de firmarlo frente al oficial del registro, se firma ante un escribano público que después hace la gestoría de inscripción en el registro, ¿sí? Eso lo van a ver con detalles en derechos reales porque volvemos a lo mismo, aunque yo lo haga frente a un escribano, hasta que no entra al registro, sigue siendo propietario el que está anteriormente. ¿Qué pasa si no se completa el trámite? Y bueno, ahí hay algunas alternativas que prevé la ley que van a profundizar después, no se preocupen. Acá lo más importante en esto es que ustedes, en este caso, comprendan la compra-venta de bienes inmuebles, que es lo más importante. Lo otro es para que ustedes puedan distinguir una situación de la otra y por qué se presentan todos estos conflictos justamente la compra-venta de bienes inmuebles, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, con respecto, ¿hay alguna otra pregunta que tengan de la clase? Profe, en el chat había una compañera o un compañero que había escrito una duda. Ay, a ver, porque no vi. Yo tengo una duda con la fecha cierta. Borda dice que es un requisito que no debería ser esencial si hay posesión. Nos quedamos con la literalidad de la norma, con la interpretación de Borda. Muy buena la pregunta porque yo me lo comí también cuando se los expliqué. En el fallo húngaro de Mini dice que el boleto debe tener fecha cierta o, si no tiene fecha cierta, dice la Corte, certidumbre fáctica de que la posesión es de fecha anterior a el estado de, digamos, falencial o de deuda de este vendedor. ¿Esto qué significa? Que si yo no tengo el boleto con fecha cierta, que recuerden que el código regula cuáles son los casos en que un instrumento privado adquiere fecha cierta, repásenlo, lo han visto cuando vimos prueba de los contratos en parte general, vuélvanlo a repasar para este tema. Puedo yo probar que, si bien no tengo fecha cierta en mi boleto, tengo posesión material del inmueble desde aquella época. ¿Cómo lo pruebo? Probando los actos posesorios, que he estado pagando los impuestos, que yo hice los alambrados, que yo hice el revoque, que arreglé con boletas, que arreglé la luz, etcétera. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial exige que tenga fecha cierta, ¿sí? Y como el nuevo Código Civil y Comercial exige fecha cierta, aunque Borda diga que no es necesario, y ustedes saben que el juez en general va a exigir esto, salvo un criterio así que les diría de una interpretación de justicia donde es notorio, donde se vulnera mucho en forma grosera el derecho a la propiedad, a la vivienda familiar. En un caso así, a lo mejor haciendo una interpretación también enmarcada en los derechos fundamentales de la persona, en el principio de convencionalidad, quizás algún juez puede sustituir la fecha cierta por la posesión. Pero en principio el Código Civil y Comercial exige fecha cierta. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Bueno, si no tienen ninguna duda más, dejamos acá. Recuerden que como está en el Power organizado, no lo van a encontrar en ningún libro, así que la idea es que el Power sea una guía para que ustedes puedan organizar este tema y, por supuesto, tanto a mí como a cualquiera de los profes de la cátedra, en consulta nos pueden preguntar sobre este tema, no hay ningún problema. Los ayudamos y los orientamos con lo que haga falta, ¿sí? Perfecto, profe. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vemos la próxima clase. Profe, tengo una consulta. Consultas y por qué link son las consultas suyas. No, yo normalmente se los mando con un aviso. Porque normalmente el horario de consulta es a las 3:30 del día lunes. Ajá.
Sí, yo les mando igual por correo electrónico, en cualquier momento ustedes me pueden consultar. Perfecto, genial, muchísimas gracias, profe. Que estén bien, buena semana.